tardes, qué gusto saludarle. Bienvenido a este espacio que lleva a usted del análisis de la situación epidemiológica en el país en los últimos 7 días. Esta semana las cifras de casos confirmados por jornada se dispararon. Las provincias occidentales incrementaron sus casos. En el oriente, Granma y Santiago de Cuba con una situación muy compleja. Nos acercamos hoy de manera especial al progreso de la estrategia de vacunación nacional anti-COVID-19. Usted, acompáñenos. Y comenzamos Cuba por la salud y lo hacemos de forma habitual con el análisis del comportamiento de la enfermedad en los últimos 7 días. Aquí tenemos siempre el apoyo gráfico, en este caso la primera gráfica de Cuba por la salud, los casos activos. La curva de casos activos, según la información oficial del Ministerio de Salud Pública, fíjese usted cómo es una curva en pleno ascenso, un incremento sostenido de casos activos. Este es el número total de pacientes confirmados en los hospitales del país con el nuevo coronavirus, más de 4.000 casos ya a partir del miércoles hasta llegar al día de hoy con cifras preocupantes para el Sistema Nacional de Salud y para cada uno de los sectores que participan en el enfrentamiento a la pandemia, hoy con 4.806 casos activos en los hospitales del país. Avanzamos con otra gráfica en Cuba por la salud. Aquí tenemos el total de fallecidos en la semana, siempre la nota más triste en nuestro programa. Fíjense cómo ha sido una curva también preocupante en ascenso desde el domingo y hasta el martes, con 4 decesos como consecuencia de la COVID-19, también el viernes y hoy sábado con 2 fallecidos como consecuencia de la enfermedad, a pesar de todo el protocolo de atención a pacientes diagnosticados con la COVID-19 y también al intenso batallar del personal de salud. Avanzamos con otra estadística y aquí tenemos quizás la curva más interesante. Interesante porque se refleja en pantalla los nuevos casos confirmados en cada jornada y si bien las semanas anteriores teníamos un control las cifras oscilaban entre 700 y 900 casos por cada nuevo día. Fíjense cómo esta semana se han disparado las cifras con récords absolutos. El martes, 1.008 casos positivos comenzaba esta semana, la semana casi de abril ya, con una nueva cifra alta, muy alta en comparación con toda la estadística anterior. El miércoles con un primer récord, 1.051 casos. Ese día se reportaba récord absoluto en toda la pandemia. Luego el jueves 1.013 hasta llegar al viernes con 1.077, la cifra más alta de casos positivos reportados en el país desde el inicio de la pandemia. Y hoy sábado también con una estadística muy preocupante, 1.029 casos reportados en esta jornada con un incremento sostenido en La Habana y Matanzas. Y a propósito, en las últimas semanas han estado marcadas por un sostenido incremento del número de pacientes positivos a la COVID-19 en varios municipios matanceros. La baja percepción de riesgo y el incumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias conspiran allí contra el descenso en la curva de contagios. La provincia de Matanzas atraviesa una compleja situación tras la detección de más de 200 casos positivos a la COVID-19 en los últimos 15 días. Tenemos un rebrote que está principalmente en los municipios de Matanzas, Cárdenas, Jovellano, Perico, Colón, Pedro Betancourt, Unión de Reyes y Jagüey Grande. A esto se une el alza de infecciones respiratorias agudas como las neumonías en la provincia. No existe en nuestra provincia o una neumonía fulminante o por otro virus o por otras situaciones, porque esto se ha estudiado. En estos momentos, las personas que estamos trabajando tanto en Torrientes como en Hawái, que estamos dando su colaboración, son personas de asistencia médica de la provincia y personal de higiene y epidemiología del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología de aquí en Matanzas.
La baja percepción de riesgo y el incumplimiento de las medidas higiénicas y sanitarias conspiran con el alto número de contagios. Tiene que hacerse una buena pesquisa en nuestra población en los 13 municipios. Tiene que hacerse una buena encuesta en todas aquellas personas que tengan síntomas respiratorios. Y si acuden a nuestras consultas, hay que hacerle un PCR, tiene que hacerse un test rápido. Y si ese test rápido, aunque dé positivo, aunque dé negativo, pero como la persona tiene síntomas, hay que ingresarlo. Solo el estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios en viviendas y centros laborales, unido a la disciplina ciudadana, podrá poner un alto en el alza de la curva de contagios en Matanzas por la COVID-19. Desde Matanzas, Eliane Taguas Merino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Preocupante hoy la situación de Matanzas, con 100 casos positivos a la COVID-19 y La Habana con 570. Y a propósito, en la capital, el incremento en las últimas semanas del número de pacientes sospechosos a la COVID-19 condujo a la habilitación de más camas para el ingreso y tratamiento oportuno de esos casos. La estrategia busca cortar de forma rápida la transmisión del virus en la capital. 4 hospitales en La Habana, 2 de adultos y el resto para pacientes en edades pediátricas, se encargan de atender los casos sospechosos a la COVID-19 de bajo y alto riesgo. La ciudad dispone en total de 1.147 camas para la atención a pacientes sospechosos, porque también se incluyen ahí las capacidades de centros de sospechosos de bajo riesgo que también se suman a la atención de este grupo. Las camas disponibles son suficientes para asimilar las cifras todavía altas que arrojan las pesquisas, asegura el director del Hospital Clínico Quirúrgico 10 de Octubre, popularmente conocido como La Dependiente, donde son atendidos los casos sospechosos de alto riesgo de toda la provincia. Si todo fluye adecuadamente y se llevan los pacientes positivos con la agilidad y la respuesta que estamos teniendo en el diagnóstico oportuno en 24 horas del PCR, nos permite hacer la liberación, desinfección, preparación de las camas y recibir nuevos pacientes sospechosos, y no hay necesidad de aumentar camas. Sin embargo, reconoce que este rebrote de la pandemia sigue siendo un gran desafío para los sanitarios. Hemos tenido días de ingresar 92 pacientes, promedio entre 57 y 60 pacientes por día. En este tiempo que está en el hospital, desde que ingresa, en el momento del ingreso se le administra la primera dosis del interferón a todos los pacientes que tengan criterio de su utilización, aun siendo sospechosos. Estamos ganando tiempo de que, de ser positivo, tenga el efecto beneficioso de este medicamento. La Habana dispone también de todos los recursos profesionales para hacer frente a esta contingencia epidemiológica, pero el diagnóstico eficaz y oportuno sigue siendo primordial para ganar la batalla a un enemigo que todavía tiene en la indisciplina a un poderoso aliado. Marisol Ramírez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Pensar en las vacunas cubanas es pensar en la vida. Es hacer el bien sin pedir a cambio. Es la razón de ser de muchas personas. Pero, ¿qué me voy a poner realmente? ¿Una vacuna? Creo que más, mucho más. Voy a llevar en mi hombro una dosis de conocimientos, de experiencias, del tiempo y esfuerzo de científicos estrellas. Será también una dosis de resistencia y confianza de un pueblo, mi pueblo, nuestro pueblo. Avanzamos con buenas noticias. Con el sujeto vacunado 44.010, culminó esta semana la aplicación de la primera dosis del candidato vacunal cubano anti-COVID-19 Soberana 02 en la capital. El suceso formó parte de los ensayos clínicos fase 3 que se realizan en 8 municipios sabaneros. Fidel Saborí, de 57 años, se convirtió esta tarde en el sujeto 44.010 de la capital en recibir la primera dosis de Soberana 02 como parte de la fase 3 de ensayos clínicos de este candidato vacunal. Unos minutos antes, la emoción lo alejaba de tan ansiado suceso. Sí, tuve un poquito de miedo, no se puede decir que no, porque la cámara me sorprendieron un poco, pero ya. Entre los medicamentos y la perseverancia de los médicos, seguí para adelante. Muchas gracias.
Un reconocimiento del Instituto Finlay de Vacunas llegó al Policlínico Raúl Gómez García del municipio 10 de octubre, donde 960 voluntarios pusieron su hombro para recibir el inmunógeno. Como se explicó, 10 de octubre ha sido el municipio que más sujetos ha vacunado, casi 7.700. Lo ha hecho además en la mayor cantidad de sitios clínicos, 8 sitios clínicos. Ha hecho esa, yo pienso, proeza en 18 días. Y de esos 18 días, 15 de ellos tuvieron un 100% de cumplimiento de sus vacunas. Es la fuerza de un país la que ha logrado movilizar este ensayo con el cumplimiento de las buenas prácticas, expresaron los científicos de Soberana. Otro paso vencido en el camino de demostrar su eficacia. Expertos del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología CIGB, estudiantes universitarios y recién graduados de la carrera de medicina, se han sumado en la provincia de Granma a la fase 3 de ensayo clínico del candidato vacunal Abdala. Hablamos de jóvenes que desde el compromiso y la responsabilidad inciden en el avance del estudio clínico en esa región oriental del país. Claudia recorre varias veces al día la sala de espera del sitio clínico de Bayamo, donde se desarrolla la fase 3 del estudio de Abdala. Como monitora de ensayos del CIGB, sabe que muchas pueden ser las inquietudes y siente el deber de responderlas. Pese a su juventud, ha participado en varias investigaciones para aportar a la salud cubana, viviendo con orgullo cada tarea. Estuve vinculada con el ensayo clínico Esperanza, donde evaluamos el tratamiento con el Eberferón en los pacientes ya positivos. Ahora actualmente me encuentro vinculada a esta gran tarea de llevar a cabo la fase 3 del ensayo clínico Abdala, donde estamos probando la efectividad de este candidato vacunal. El orgullo es inmenso debido a que puedo contribuir a inmunizar a nuestra población para acabar de esta manera con esta situación epidemiológica que estamos enfrentando, y no solo nuestro país que tanto lo necesita, sino a nivel mundial, que también estamos esperando que esta situación pueda ser resuelta de manera inmediata o lo más pronto posible. Con la experticia que caracteriza ya a esta joven, también monitorea las muestras que le toman a los voluntarios el día cero, supervisa la documentación, consultas y el área de vacunatorio, pero a ella también le satisface haber visto en Granma cómo muchos jóvenes apoyan el estudio del candidato vacunal Abdala. Estudiantes de medicina e informática asumen roles igualmente trascendentes. Para mí representa una gran oportunidad, ya que esto contribuye a mis conocimientos, además de que estoy colaborando junto con mi provincia en la búsqueda de la vacuna tanto anhelada por los cubanos. A la par con su crecimiento hacia un futuro profesional, Alejandro y el resto de los jóvenes que apoyan la fase 3 de este ensayo sienten que dan su aporte a las tantas horas de desvelo y el sacrificio de los científicos cubanos que trabajaron en el candidato Abdala. Katiuska León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y continuamos hablando de Abdala, y es que con el propósito de evaluar la seguridad del candidato vacunal, inició esta semana en Santiago de Cuba el ensayo de intervención controlada en voluntarios del personal del sector de la salud. En el territorio se estima la participación de más de 26.000 trabajadores, principalmente los que están en zonas de riesgo y se enfrentan directamente con casos positivos a la COVID-19. El ensayo de intervención controlada con el candidato vacunal Abdala inició en Santiago de Cuba. La vicepresidenta del Consejo de Defensa Provincial, Beatriz Johnson Urrutia, constató detalles organizativos en el Hospital Clínico Quirúrgico Dr. Juan Bruno Zayas y el Policlínico Camilo Torres, dos de los 23 sitios vacunatorios habilitados en la provincia. Cuba necesita que sea exitosa la implementación de esta vacuna. Y ustedes, con su disposición, también da una muestra contundente de respuesta y de reafirmación de lo que está haciendo hoy la ciencia en función de la salud de las personas que vivimos aquí en Cuba. Esta primera etapa abarcará los municipios Contramaestre, Palma Soriano y Santiago de Cuba. El criterio de selección de los trabajadores en esta primera etapa son los más expuestos, los que están en zona roja, los que están pesquisando en las áreas, que son los que están en los cuerpos de guardia, en las consultas de IRA e incluso en las salas de respiratorio, que son los que tienen las más posibilidades de infectarse. Se aseguran las condiciones y el personal capacitado para el ensayo. Desde Santiago de Cuba, Bárbara de Haz Trovajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Estas imágenes corresponden a Santiago de Cuba, pero en Guantánamo también comenzó esta semana el estudio de intervención controlada con el candidato vacunal Abdala. El propósito es inmunizar al personal en mayor riesgo de contagio. Con 4.100 trabajadores, el Hospital General Docente Dr. Agostino Neto es la primera institución en recibir el inmunógeno. Con un diseño epidemiológico observacional y analítico, inició en Guantánamo el estudio de intervención piloto para Abdala, uno de los 5 candidatos vacunales cubanos anti-COVID-19, cuya eficacia se prueba por estos días en el territorio. El Hospital General Dr. Agustino Neto, mayor centro asistencial de esta urbe, acoge las primeras jornadas de esta acción científica que implica la inmunización del personal de salud, especialmente a quienes desde la llamada zona roja atienden hoy a los pacientes positivos al SARS-CoV-2. Se va a utilizar el mismo esquema que se ha estado aplicando con el candidato vacunal Abdala en las mismas dosis y el mismo tiempo de duración. Asumirán el ensayo de intervención junto al espacio dispuesto en el Hospital General, otros 5 sitios en igual número de policlínicas de la capital provincial y uno en especialidades pediátricas, en los cuales se inocularán voluntarios de más de 40 perfiles del ramo, incluido personal de los hogares maternos y de ancianos, del Hospital Psiquiátrico y la Cruz Roja. Está garantizado todo el personal en cada sitio clínico, todos están capacitados y categorizados como tal. Tenemos todos los insumos, todos los recursos necesarios, tanto materiales como humanos, para que la investigación surja como un éxito. Durante el estudio de intervención piloto con Abdala en Guantánamo, se prevé que miles de trabajadores de la salud reciban las 3 dosis del inmunógeno producido por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba, CIGB, lo cual garantizará mayor seguridad del personal en riesgo de contagio en la provincia. Ernesto Martínez y Giselle Román, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y en Cuba por la Salud, a esta hora vamos a conocer cuál ha sido el comportamiento de la enfermedad por grupos de riesgo. Una información que siempre nos solicitan. Aquí en la gráfica, edades más vulnerables confirmadas, los grupos confirmados con COVID-19. Y hemos dividido en las barras de color azul a los menores de 20 años, las llamadas edades pediátricas, y a los mayores de 60 años con el color rojo. Y ha sido una semana, lo decíamos en la presentación, de cifras disparadas en todos los sentidos, en particular en estos dos grupos de riesgo. De riesgo mayor siempre, por supuesto, los adultos mayores de casa, valga la redundancia, en la barra en color rojo. Aquí tenemos cómo asciende esta estadística. Miren, el martes con 183 confirmados. Y el sábado, preocupante este dato, 204 confirmados solo para este grupo de edad, mayores de 60 años. Pero si preocupantes, siempre preocupante va a ser este grupo de edad, el incremento de casos positivos en los adultos mayores. Fíjese cómo menos de 20 años también es una tensa situación a partir del incremento sostenido. El martes con 176 menores de 20 años confirmados, el jueves 177 y hoy con un ligero, pequeñísimo descenso de 159. Avanzamos con otra estadística también que ha sido preocupante. El seguimiento que ha tenido esta estadística, reitero, preocupante por el ascenso. Y es que esta semana hemos tenido cifras por encima de los 80 en terapia intensiva. Miren cómo ha aumentado esa curva también de reportados graves el día de hoy, el día de ayer, 49 también se reitera hoy. Fíjense, números rojos para esta estadística, al igual que los reportados críticos, con un ascenso desde el martes 31, 31 el jueves, viernes 34 y sábado 32. El país con una situación bien compleja a partir de la dispersión, sobre todo en provincias occidentales. En el oriente, ya lo decíamos también en la presentación, en Granma y Santiago de Cuba. 4 jornadas consecutivas por encima de los 1,000 casos confirmados con el nuevo coronavirus, lo que significa que no se puede descuidar ninguna de las medidas higiénico-sanitarias que usted conoce. Vamos a una pausa para seguir ampliando otras informaciones.
Y los jóvenes cubanos también protagonizan días históricos de enfrentamiento a la COVID-19. En Granma abundan los ejemplos en aras de garantizar la salud de quienes permanecen en los centros de aislamiento. Orgullosos y conscientes de su profesión, asumen el desafío de su generación. La labor de los jóvenes granmenses en la primera fila por garantizar la salud de todos en el enfrentamiento a la COVID-19 es inmensa. Quienes se desempeñan en los centros de aislamiento enaltecen con su entrega la digna profesión elegida. En la Villa Cautillo, primero de su tipo en Granma para aislar y atender pacientes positivos a la enfermedad, los jóvenes escriben páginas históricas hace ya más de un año. Es algo realmente muy gratificante trabajar para nuestro pueblo. Ya tengo un año en esto, las experiencias han sido algunas muy impactantes porque las personas cuando llegan al centro, ya sabiendo que son positivos, es cuando se dan cuenta de que pudieron tener una mejor conducta fuera, es decir, en su barrio, en la calle, haciendo una cola, de las varias maneras que hay de contraer la enfermedad. Para mí es una experiencia bonita porque, aparte que es una enfermedad que ha aparecido nueva, los pacientes tienen una manera diferente de afrontar ante esta enfermedad. Hay que trabajar mucho con ellos, hay que entenderlos. Siempre uno tiene un poquito de recelo, ¿ves? De al principio, pero ya después cuando tú entras, cuando te das cuenta que ellos necesitan realmente de la atención de nosotros, pues ya todo eso desaparece. Es una obra muy linda, muy humana. Dar el paso al frente para cuidar a estos pacientes. Son muestras del quehacer juvenil con motivos del 59 aniversario de creada la Unión de Jóvenes Comunistas, organización que aglutina una membresía de vanguardia. En Granma, Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y continuamos mostrando otros datos sobre el comportamiento de la enfermedad, esta vez en la capital del país, que es, continúa siendo, el epicentro de la enfermedad. Aquí mostramos en pantalla cuál es la dispersión del virus. Hoy en la jornada, esta jornada, el sábado, se reportó la cifra más alta de casos positivos en la capital del país. 570 nuevos enfermos con la COVID-19, tres municipios con 60 o más nuevos casos. San Miguel del Padrón en la punta, en la mira de todas las estadísticas en La Habana, a partir de la amplia dispersión del virus, 68 casos positivos. Centro Habana también, que ha sido uno de los municipios que históricamente desde el inicio de la pandemia ha reportado nuevos casos en cada jornada, 61 casos positivos, y Arroyo Naranjo. Fíjese cómo este municipio capitalino se incorpora lamentablemente a la estadística con 60 casos positivos. Cifras que hablan de la notable dispersión del virus en la capital del país, de ahí las acciones de contención a la pandemia que se ejecutan y se implementan, pero sin duda alguna tiene que tener también el acompañamiento de la población. Las autoridades sanitarias llaman a la responsabilidad, que es en estos momentos la mejor vacuna contra el virus. Avanzamos ahora con otra información. Tenemos en pantalla el resumen de la estadística, me dice nuestra directora. El total de casos confirmados con la COVID-19, 78.382 pacientes desde el inicio de la epidemia. Positivos activos, 4.806. Fíjese cómo ha ido incrementándose esta porción en azul oscuro en relación con la gráfica de pastel. Evacuados, 2. Retornados, 54. Recuperados, 73.089, también se incrementa esta cifra, y el total de fallecidos, lamentablemente, como consecuencia de la enfermedad, 431 cubanos. Esta es la información manejada en Cuba por la Salud, gracias siempre a la colaboración del Ministerio de Salud Pública. Y la labor del personal médico cubano en el enfrentamiento a la COVID-19 trasciende fronteras, y la licenciada en enfermería Yarima Villanueva lo demostró en México. A lo vivido allí nos acerca el siguiente reportaje. La licenciada Yarima Villanueva
fue parte de la Brigada Médica Cubana Henry Riff, que prestó ayuda al pueblo mexicano en el enfrentamiento a la COVID-19. Cuando llegamos allá, inmediatamente nos pusieron a trabajar en un hospital naval. La tarea allí fue muy fuerte, trabajamos siempre en la zona roja, donde apoyamos allí a los médicos y enfermeras mexicanas. En vez de trabajar con un paciente crítico como lo hacemos aquí en los protocolos cubanos, se trabajaban con dos, con tres, hasta con cuatro pacientes críticos se trabajaba. Llegaban muchos pacientes allí en estadio muy grave, y siempre pedían la ayuda de los cubanos. Somos los cubanos que brindan sus manos, voluntad de apoyo como seres humanos. Yo recuerdo un paciente que lo trabajamos todos los cubanos, y el paciente, luego de 25 días que estuvo crítico, el paciente se recuperó. Él, con su traqueostomía aún, nos pedía una hoja y nos pidió un lápiz y nos decía: gracias, Cuba. Las lágrimas a nosotros se nos salían porque él, con su cara así de alegría, porque lo habíamos salvado nosotros los cubanos. Siempre nos acompañaba la canción de Resistiré a las 9 de la noche. Se me hacía un nudo en la garganta tan fuerte que algunas veces me sorprendían aquellas lágrimas que me brotaban de los ojos. Y cuando escuchaba la canción, la nostalgia aquella te invadía así, pero como dice la canción, resistiré y estoy aquí. Resistiré, erguido frente a todo. Después de varios meses de labor en suelo azteca, regresó a su consultorio en el reparto Santos de la ciudad tunera. Cuando me recibieron, vi a mi delegada, vi a mi presidenta de CDR, representación de mi policlínico, y eso me dio una alegría a mí, y me siento más revolucionaria y me siento más comprometida con esta revolución. Yarima puso bien en alto el valor humano de la medicina cubana. Decisivo fue su aporte en la lucha que hoy libra el mundo para eliminar al coronavirus. Desde Las Tunas, Irale Echavarría Palma, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y con esta historia despedimos Cuba por la Salud. Así finalizamos una semana difícil en el control de la pandemia. Ha crecido la curva de casos activos, también la de casos confirmados en cada nueva jornada. Por tanto, el llamado siempre es a no descuidar ninguna medida higiénico-sanitaria, a cumplir estrictamente con todo lo indicado. Mantenga la disciplina en tiempos de alto rebrote de COVID-19. Nos vemos el próximo sábado para seguirle contando lo que hace Cuba por la salud de su población. Muy buenas tardes.